Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Augusto y en este video vamos a estar hablando acerca de American Horror Story Cult. American Horror Story Cult es la séptima temporada de la serie antológica creada por Ryan Murphy. En este video solamente vamos a centrarnos en detalles acerca de la próxima temporada, así que si quieren saber de qué tratan las anteriores, tengo un video en el cual les cuento de qué trata cada una, así que si quieren ir a verlo se los dejo en la i. Entonces, a pocos días del estreno de esta séptima temporada, les traigo todos los detalles que necesitan saber para llegar al día informados. American Horror Story Cult se va a estrenar el 5 de septiembre por FX y va a contar con un total de 11 episodios. Ya no puedo esperar más, necesito que sea 5 de septiembre. Cult va a estar ambientada en Michigan y va a comenzar en la noche de las elecciones presidenciales. La protagonista va a ser Ali Mayfair Richards, una mujer que sufre de múltiples fobias luego del atentado a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre. Estas fobias son tres. Por una parte tenemos la coulrofobia, que es el miedo irracional a los payasos. La tripofobia, que es el miedo a los patrones que contienen agujeros, como por ejemplo lo puede ser un panal. Y por último la hemofobia, que es el miedo a la sangre. Estas fobias, por cierto, se vieron muy bien representadas en la campaña publicitaria que se realizó sobre la serie. Ya vamos a hablar un poquito más de eso a continuación, pero es muy simbólico todo. Y claramente el hilo principal de la serie, o uno de los temas principales que va a tener, es esto de las sociedades secretas y ocultas. El elenco, como ya es habitual en American Horror Story, va a estar conformado por actores que ya vimos en temporadas anteriores y también unos rostros nuevos que van a presentarse en esta temporada. La lista de actores completa es la siguiente: Sarah Paulson, que va a interpretar a la protagonista Ali Mayfair Richards; Evan Peters, que por lo que pude llegar a leer se supone que en esta temporada va a interpretar a 5 personajes. Por una parte, el principal va a ser Kai, que es el líder del culto del principal arco argumental de la serie, y después se supone que por medio de flashbacks va a interpretar a 4 personajes más. Uno de ellos es el artista Andy Warhol. Otros dos van a ser David Koresh y Jim Jones, que fueron líderes de sectas en la antigüedad. Y por último, el músico y criminal Charles Manson. Me interesa muchísimo ver cómo Evan Peters interpreta a todos estos personajes diferentes. Si bien él ya está ambientado en la dinámica de la serie y ya estuvo en todas las temporadas anteriores, aún así, me gustaría ver que haga algo diferente y que me sorprenda. Lo cual es lo más probable porque creo que Evan Peters es uno de los puntos más fuertes de esta serie. También vamos a contar con Billy Lord interpretando a una niñera que se llama Winter Anderson. Estoy muy emocionado por ver a Billy Lord en American Horror Story. Ya la había visto en Scream Queens y de toda esa serie era mi actriz favorita porque me encantaba y me hacía reír muchísimo. Así que tengo muchas ganas de ver cómo va a trasladar todo ese humor y esa comedia que tenía al terror de American Horror Story, que es algo completamente diferente. Cheyenne Jackson va a interpretar al Dr. Rudy Vincent, que es un psicólogo. Alison Peel va a interpretar a Ivy Mayfair Richards, que es la pareja de Ali. Otra nueva incorporación al elenco va a ser Colton Haynes, que va a interpretar al detective Samuels. Y para no extenderme muchísimo más con los nombres de todos los personajes, también van a estar en la serie Billy Eichner, Leslie Grossman, Adina Porter, Lena Dunham, Frances Conroy, Mary Willingham, Emma Roberts, Chas Bono y Chloe Sevigny. Cada uno claramente en papeles más y menos relevantes. Algo que me puso muy triste fue pensar que Emma Roberts iba a ser un personaje recurrente dentro de esta séptima temporada y ahora resulta que va a estar solamente en un episodio, lo cual me pone muy triste porque la adoro. Desde que se anunció el nombre de la serie y se lanzó el primer teaser en la San Diego Comic Con 2017, fue cada vez más y más la información y la campaña publicitaria que se fue lanzando al mundo acerca de American Horror Story Cult. Las principales constantes que pueden verse en estos pósters y teasers son, por un lado, los payasos y por otra parte, las abejas. Por una parte, los teasers en los que vemos a los payasos muestran lo que va a ser más o menos este tema de la secta dentro de la serie, que por cierto, por si no lo sabían, en esta temporada va a volver Twisty, el payaso de Freak Show. Y por otra parte, se especula que las abejas simbolizan el orden y la organización que se supone que debe tener una secta. Se incluyeron también, ¿por qué no?, algunos mensajes subliminales dentro de esta campaña publicitaria que puede observarse si se ve muy detalladamente. Bueno, tampoco tan detalladamente, no hace falta que vayan a buscar una lupa, pero se entiende. En estos mensajes subliminales pueden leerse las frases "únete a nosotros", "toma de nuestra medicina" y "nosotros te alimentamos", entre otros. Bastante buena onda todo, ¿no? Sí, súper educativo y saludable. Por lo menos hay que mirar el lado positivo y ver que ellos ofrecen alimentarte, así que estar en esa secta no debería ser tan malo. ¿Ves, Ryan Murphy? Ya te destruí completamente el factor de miedo de la serie porque todo el mundo se va a querer unir a la secta. Perdón, no me puedo controlar, el pensamiento lógico de mi cerebro va más allá de los evidentes errores de guión de esta serie. Bueno, basta, ahora sí, hablando en serio. Por último, se lanzaron múltiples trailers y anuncios que nos adelantan el tono oscuro que va a tener esta temporada de la serie. ¡Ah, y casi me olvido! Además, se reveló algo que me alivió muchísimo y es que en esta temporada sí vamos a tener intro nuevamente, que es lo que le faltó a la anterior. Roanoke fue muy buena, sí,
pero le faltaba la intro característica que identifica American Horror Story. Esta intro, de hecho, ya fue publicada, es decir, que ya podemos verla y es buenísima. The Cult espero principalmente que esté a la altura o supere las temporadas anteriores. Sé que es mucho pedir que Cult supere a Coven, pero quizás, quién sabe, pueda destronarla. Quiero, como siempre, una historia inquietante y aterradora que me mantenga al borde del asiento todo el tiempo y me tenga especulando qué va a pasar a continuación. Espero también, y estoy casi seguro que va a ser así, que esta temporada no se calle nada, que haya crítica política, crítica social, que haya discusión acerca de religión, sexualidad, que haya mucha sangre. Que la serie sea intensa, básicamente. No es mucho pedir en realidad para American Horror Story que sea intensa, así que espero que cumpla con esas expectativas. Pero por sobre todas las cosas, lo que más espero de American Horror Story Cult es que se mantenga esta esencia de drama, suspenso, sangre y terror que caracteriza la serie y la convierta en mi favorita de todos los tiempos. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado bastante este video. Si te gustó el video y querés ver más, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Recuerda que mis redes sociales se las dejo acá abajo en la descripción para que me vayan a seguir y también están al principio del video. Si quieres ver el video anterior, hace clic acá, y si quieres ver un video aleatorio recomendado por mí, hace clic en este, te va a gustar. Puedes hacer clic en cualquiera de los dos, el que más te guste y el que más te llame la atención. Eso fue todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!